Desde nuestro bloque Evita Conducción, queremos apoyar a este proyecto de ley porque realmente, como recién mi compañero autor del proyecto de ley lo decía, es hoy por hoy la educación moderna es una necesidad. Y permítame leer una frase que es de un libro que se llama Salud Financiera, de una autora, Mariana Sinske, que dice: la salud financiera se entiende como el estado de equilibrio entre lo que una persona recibe como ingreso y lo que destina para el pago de sus necesidades, teniendo la posibilidad de destinar parte de su dinero al ahorro e inversión que le permita hacer frente a diferentes situaciones imprevistas del corto, mediano, largo plazo de una manera tranquila. Creo que más también es justamente salud financiera lo que hoy por hoy también hace falta. Y en esto, ¿por qué digo que es una necesidad? Porque yo recuerdo hace un poco tiempo nomás en una reunión con los chicos del colegio, que ya están en el último año, ya para salir, ya para... Y siempre, bueno, la necesidad justamente de financiar el viaje de fin de año, que todos los padres, todos lo vivimos, porque todos tenemos que poner plata, vender la rifa, hacer actividades para recaudar. Y ahí en ese tema, y en esa situación, en esa reunión, había un padre que justamente planteó: ¿por qué será que siempre llega quinto año nuestro hijo y tenemos que estar discutiendo dónde sacamos la plata, cuando en realidad, si no en el colegio podíamos aprender justamente el manejo financiero, capaz que sería buscar otro modelo, otra idea para recaudar? Y estaría bueno que desde el colegio, como una materia, que tenga justamente el objetivo de aprender a manejarnos financieramente. Creo que sería un lindo, me imagino, algo lindo que los chicos puedan buscar distintas maneras para recaudar fondos para el viaje, por ejemplo, de fin de año. Por eso que lo veo como un proyecto que realmente ayuda hoy por hoy en esta educación moderna que vivimos, ayuda mucho a nuestros jóvenes. Por eso que nosotros en nuestro bloque queremos apoyar este proyecto de ley. Realmente para mí es una necesidad en todos los colegios públicos privados de nuestra provincia. Gracias, señor presidente.